Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta octava clase ya de fitness. Hoy venimos preparados con una rutina de abdomen. Lo único que vamos a necesitar como elemento va a ser una colchoneta o algo para tirar al piso, una ramita o lo que tengan en casa. Así que preparados que vamos a empezar con la entrada en calor, un calentamiento cortito, así pasamos a la parte principal. Arrancamos con la entrada en calor, vamos con cuello redondito, movilidad articular a un lado y al otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y 8, derechito el cuello a un lado y al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a un lado y al otro. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Vamos con hombros hacia atrás. 1 y 1. 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos para adelante. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 y 8. Redondito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos, cadera redondito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, vamos con brazos estirados como si fuera a tocar la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, rodillas ahora. Vamos a hacer hacia adelante y hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 más, 9, y 10. Muy bien. Voy a separar un poquito las piernas y voy a ir a tocar el piso a un lado y al otro. Toco, cambio de lado, subo, giro y toco al otro lado. Giro, toco al otro lado. Giro, toco al otro lado. Subo el tronco y toco del otro lado. Bien. Vamos. Y bajo, y bajo, piernas estiradas, aflojamos, vamos a hacer una sentadilla y voy a estirar el pie, sentadilla, estiro y giro el brazo, sentadilla, estiro, sentadilla y estiro, sentadilla y estiro, vamos, sale. Más rápido. Eso. Sigo. Más. Bien, aflojó. Seguimos ahora con patada lateral. Sentadilla, patada lateral. Patada lateral. Ahí. Sigo.
entra bien el calor. Un poco más. Epa, bien. Sigo. Muy bien. Seguimos con el siguiente es paso, paso, toco tobillo, paso, paso, toco tobillo. ¿Está? Arranco. Paso, 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 paso. Ahí. Eso. Sigo. Paso, paso. Toco. Eso. Bien. Sigo. Paso, paso, toco. Sigo. Sigo. Muy bien. Descansamos. Vamos a hacer dos saltitos y toco el pie en el lugar. Dos saltitos. Uno, dos. Separo. Toco. Separo. Toco. Uno, dos, separo, toco, dos, tres,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, sigo, un poquito más, bien, descanso, nos queda la última. Dos rodillas arriba. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Un poco más. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Muy bien, terminamos de entrar en calor, buscamos la colchoneta y arrancamos con los abdominales. Arrancamos con la rutina. Lo primero que vamos a hacer es un abdominal común. Como acostamos, piernas flexionadas, subo y bajo. Manos en la nuca, hagan fuerza con el cuello. Vamos. 10 segundos. Un poco más. Aflojamos. Bien. Ahora vamos a hacer el mismo, pero cruzado. Piernas apoyadas. Manos en la nuca. Listo. A un lado y al otro. Hacemos 40 segundos por 20 segundos de pausa. Vamos. Un poco más. Vamos. Vamos por la mitad. Cruzadito, subo. 10 segundos. Digo. Descansamos 20 segunditos. Relajamos. Se siente ya un poquito. Y un poco más. Descansamos, manos en la nuca. Arrancamos. Arriba. Derechito. Subo. Vamos. El que no llega a hacer el tiempo puede hacerlo menos. Descansamos, descanso el abdomen, vamos a hacer ahora cruzadito. Listo. Manos en la nuca, cruzado, a un lado y al otro. No lo hagan tan rápido, más lento, más tiempo de contracción. Sigo. Vamos, se siente ese abdomen. Halfway there. En la mitad. Aflojamos
bien, descansamos un minutito y seguimos con la otra serie. Bien, después del minutito arrancamos la segunda serie de abdominales. Voy a poner el cronómetro. Nos vamos a acostar boca arriba, con las piernas flexionadas a 90, manos estiradas atrás, y lo que voy a hacer es tocarme la rodilla. Llevo las manos hacia atrás y toco la rodilla. Las piernas quedan quietas. Voy, toco la rodilla y vuelvo hacia atrás. Sencillo. Sigo, toco más. Voy hacia atrás. Y voy a la rodilla. 10 segundos más. Bajamos, 20 segunditos. Ahora vamos a hacer el mismo, pero con las piernas estiradas arriba. Nos preparamos, piernas estiradas. Vamos con las manos hacia atrás y hacia las rodillas. Hacia atrás y a las rodillas. Vamos, sencillo, solo muevo los brazos, mantengan siempre la contracción de abdomen. Vamos en la mitad, sigo, 10 segunditos más. Descansamos, apoyando los pies. Son 20 segunditos, relajen. Me preparo para el siguiente. Con las piernas flexionadas. Piernas flexionadas ahí. Brazos estirados. Toco rodilla. Y voy hacia atrás. Toco rodilla. Voy atrás. Tengo la contracción del abdomen. Sigo. Vamos por la mitad. Un poco más. 10 segundos. Descansamos, vamos con el siguiente, con piernas estiradas, arriba, descanso el abdomen, me preparo para el siguiente, estiro las piernas arriba, acerco, alejo las manos. Siempre estirado el brazo, voy atrás y adelante, sigo, vamos la mitad, vamos, 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 contra los talones, un poco más, sigo. Muy bien, terminamos esta segunda serie, descansamos un minutito y seguimos con la tercera serie. Seguimos con la tercera serie, nos vamos a poner boca arriba, repuesto, voy a prender cronómetro. Voy a poner las piernas flexionadas arriba. Manos en la nuca y voy a subir cortito. Mantengo las piernas arriba, subo y bajo cortito. Derechito. Halfway there. Muy bien. Vamos por la mitad. Sigo un poco más.
aflojamos muy bien, descansamos el abdomen, 20 segunditos, nos preparamos para el siguiente. Mantengan las manos en la nuca. Lo que vamos a hacer ahora es cruzadito, piernas flexionadas, y vamos a hacer, mantener arriba, y vamos a hacer una bicicleta. Estiro, flexiono la otra, mantengo arriba, escápula y bicicleta. Estiro, flexiono, vamos, ese abdomen, flexiono, como si estuviera andando en bicicleta, pero bien grande, bien grande. Sigo, bien, más, aflojamos muy bien, descansamos, descansamos, hacemos una vueltita más, vamos, manos en la nuca, piernas flexionadas, subo y bajo. Vamos por la mitad. Vale. Dale un poco más. Dale, que no queda nada. 10 segundos. Un poco más. Aflojamos muy bien. Se va sintiendo el abdomen. Vamos, vamos. Descansamos. El siguiente es bicicleta. Mantenemos arriba y vamos a hacer bicicleta. Flexión. Extiendo. Mantengo arriba, cabeza y escápula. Extiendo. Sigo, vamos de mitad, vamos 20 segunditos más, vamos, vamos, 10 segunditos, dale, 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 aguanto, muy bien, terminamos entonces este tercer bloque, este tercer serie, seguimos con el cuarto, vamos a descansar un minutito, y seguimos con el siguiente. Arrancamos con el cuarto. Ahora vamos a hacer un poco de glúteo. Voy a acostar boca arriba. Manos a los costados. Lo que voy a hacer es contraer glúteos. Subir y bajar. Subo y bajo. Contraigo bien, hago bien la fuerza con glúteos. Subo y bajo. Subo y bajo. Vamos. Más. Sigo, contraigo glúteo. Descansamos. 20 segunditos. Vamos a hacer el mismo. Nada más que vamos a mantener la cola arriba y vamos a subir y a bajar cortito. Siempre concentrando la fuerza en glúteos. Subo y bajo cortito. Subo y bajo cortito. Piernas, los pies, acuérdense, ancho de cadera, no más ni menos. Subo y bajo cortito, vamos, mantengo, mantengo, bien, vamos por la mitad, sigo, sigo, un poquito más, 10 segunditos más, contraigo el glúteo, perdón, sigo, sigo,
descansamos 20 segunditos. Vamos con el primero, que era largo, subir y bajar. Preparados. Subo y bajo. Subo y bajo. Se siente glúteos. Tiene que sentirse fuerte. Contraigo. Contraigo y subo. Vamos por la mitad. Bien. Sí. 10 segunditos más. Vamos. No tienes nada. Descansamos muy bien. 20 segunditos. Seguimos con el siguiente. Voy a subir. Y bajar cortito, mantengo arriba, subo y bajo, contraigo glúteos, aprieto, aprieto la cola, vamos, vamos a esos glúteos, bien, vamos por la mitad, vamos, vamos. 10 segunditos más, terminamos esta serie. Bien, relajamos, muy bien. Descansamos ahora un minutito más. Seguimos por la quinta. Volvemos a trabajar abdomen. Bien, arrancamos por el quinto. Nos vamos a acostar. Voy a poner el cronómetro. El primero que vamos a hacer, vamos a dejar las dos piernas flexionadas y voy a bajar una pierna cerca del piso, subo y bajo la otra, cerca del piso, tengo que ir cerca del piso, más cerca que pueda, bajo y estiro, bajo y estiro, vamos. Vamos, bajo y estiro. Contraigo el abdomen. 10 seconds. Más. Descansamos muy bien. El siguiente vamos a hacer una tijerita. Derechita, arriba y abajo las piernas. ¿Está? Lo podemos hacer acostados o poner una mano en la nuca. Tiradas. Subo y bajo. Contraigo el abdomen. Arriba y abajo. Piernas a 45. Vamos por la mitad. Vamos. Sigo. 10 seconds. 10 segunditos más. Dejamos, aflojamos. Vamos por el siguiente. Este ejercicio también lo puedo hacer con las manos en la nuca y subir un poquito la espalda. Si no, dejo las manos al costadito. Piernas flexionadas y estiro. Llego casi al piso. No tengo que tocar el piso, sino llego bien cerquita. Estirada. Bajo. Bajo. Halfway there. Bien. Vamos.
Descanso. Muy bien. Descansamos 20 segunditos. Vamos por el siguiente, la tijerita, arriba y abajo. Manos en la nuca. El que puede sube, si no me quedo abajo. Arriba y abajo. Piernas estiradas. Vamos, fuerza con el cuello, concentren toda la fuerza en el abdomen. Halfway there. Vamos por la mitad. Pico, 10 segundos, vamos. 10 segundos no es nada, dale. 10. Terminamos esta quinta serie. Terminamos esta quinta serie, vamos por la sexta y última serie. Vamos a arrancar la sexta y última serie. Vamos a hacer plancha o puente bajo. Me apoyo y voy a mantener la posición. Mantengo la posición, esto lo vamos a hacer 30 segundos. Mantengo. Acuérdense, línea recta al cuerpo. Se tiene que sentir el abdomen. Descansamos 20 segunditos, relajamos, seguimos con el siguiente, vamos a hacer 3 series. Descanso. Me voy preparando para el siguiente. Arriba, mantengo. Vamos, que son 30 segunditos. Vamos, 15 segundos más. Descanso. Nos preparamos para la última. Hacemos la última repetición de la rutina. Estamos preparados. Listo. Subo, mantengo. 30 segundos más. Últimos 30 segundos. Aguanto. Aguanto, aguanto. Vamos. Aguanten, que faltan 15 segundos. Vamos a hacer el último y prolongamos. Muy bien. Terminamos entonces con la rutina. Ahora descansamos un poquito, nos hidratamos. Y vamos a terminar con una elongación. Bien, pasamos a la elongación entonces. Relajamos un poquito, nos vamos a poner boca abajo y vamos a estirar el abdomen que trabajamos hoy. Vamos a poner manos a la altura del pecho y voy a estirar, mentón arriba, mantengo. Arrojamos. Lo vamos a hacer dos veces. Subo y mantengo. Bien, vamos ahora con la cola hacia los talones. Me voy a relajar hacia adelante. Relajo el cuerpo.
Muy bien, vamos a subir despacito. Voy a arrodillarme y voy a poner una pierna bien adelante y voy a bajar con la cadera hacia abajo. Y estiro. Vamos al psoas. Tengo. Abre la pierna, vamos con la pierna adelante y estira. Muy bien, ahora vamos a sentar. Con las piernas estiradas, separadas un poquito ancho de cadera y voy a bajar. Y mantener, traten de que las piernas queden con las rodillas estiradas. No importa si no llego a la punta de los pies. Mantengan donde lleguen ustedes. Y aflojamos muy bien, separamos un poquito más y vuelvo a bajar y a mantener. Y aflojamos, vamos a estirar el cuádriceps, lo voy a poner de costado, la pierna de abajo la estiro, la otra tomo el empeine y lo empujo hacia atrás, voy a mantener. Aflojamos, vamos al otro lado. Pierna, mi pollo, me tomo de arriba, empujo el empeine. Bien. Mantengo. Y aflojamos. Muy bien. Vamos de frente ahora. Lo que voy a hacer es estirar una, cruzo la otra por arriba y la empujo hacia el pecho. Derechitos. Estiro por las rodillas y el pecho. Cambiamos, vamos con la otra. Empujo la rodilla hacia el pecho. Muy bien, planta de pies juntas. El talón lo llevo lo más cerca de la cola que pueda y las rodillas las empujo hacia abajo. Espero que les haya gustado esta rutina, abdominales. Cambio. Vamos a ir hacia adelante con
2, empujo con la espalda hacia atrás. Y ahora vamos con las manos a empujar hacia atrás, con el pecho hacia adelante. Los hombros los llevo bien hacia atrás. Y ahora. Muy bien, entonces hemos terminado esta octava clase. Nos vemos en la siguiente. Espero que estén bien. Les mando un beso a todos.